¡Madre! Oye, ya me voy. ¿A dónde vas? Ya te había dicho, iré al cine. Ah, está bien, está bien. Déjame verte. Te ves muy hermosa, Sirin. Gracias, regresaré pronto. ¿Necesitas dinero? No, pero lo necesitaré para la clase del próximo mes. Está bien, lo tendré en cuenta. Espera. De todos modos, quiero darte algo. Guarda esto. ¿Para qué es eso, madre? Pensé que podrías usarlo para comprar algo de ropa. Madre, ¿pero por qué siempre quieres que me compre ropa? Solo quiero que lo tomes, hija. Me gustaría que tú te compraras algo de ropa. Ah, olvídalo. Yo ya no necesito eso. Oye, ¿y no hay alguien más que necesite este dinero? Si se lo doy a tu padre, lo gastaré en los perros. O con sus amigos que no tienen un trabajo. Tal vez bajar. Tu hija. Yo solo tengo una hija. Y eres tú. Regresaré tarde, así que no esperes despierta, ¿bien? Está bien. Nos vemos después. Que te vaya bien. Voy a recoger la ropa sucia. Y la pondré a lavar. Sastre Ender. Mi esposo murió hace 4 años. Se cayó de un barco en medio del mar. Trataba de recoger unas peras que se cayeron. Trataba de recoger unas peras que se cayeron. Nissan, ese no es el camino, cariño. Es por aquí. Ah. ¿No quieres usar la chaqueta? No, mamá, no quiero usarla. ¿Tú tampoco? Si no intentas hacer feliz a la persona con quien quieres estar, si no das algo, a pesar de que sea importante para ti, entonces, ¿dónde queda el significado? Dime, ¿qué significa el amor? Amar es intentar hacerte feliz. Abre la boca, ¿no quieres comer un poco? Anda. Todo va de maravilla. Cómete esto, cariño. No olvides anotarme en la lista, querida. Sí, está bien. Oigan, anótela, perdone. Ay, ayúdame a colocar esto, amiga. Yelis, ¿ya comiste algo? No quiero comer. ¿Sabes que perdone otra vez hizo comentarios? ¿Qué dijo? Me dijo que le alegraba que ya iba a casarme. Ahora es un vestido de novia. Pero no lo sé. Estoy feliz, pero tengo un poco de miedo por lo que sucedió con mi primer esposo. Estuvimos saliendo poco tiempo y no llegué a conocerlo bien. No quiero cometer el mismo error otra vez. Amiga, oye. Ay, discúlpame. Espero que seas feliz. Gracias. Que sus gracias nos vemos. Ven aquí. Se los agradezco. Muchas gracias. Cómete esta manzana por ahora y más tarde podrás comer todo lo que quieras. ¿Está bien?
bajar, el vestido se ve. ¡Mamá! ¡Mírame! Y bien, luces hermosas. Bajar. ¿Sabes por qué me siento extraña? ¿Qué ocurre? Nunca me imaginé sentirme de esta manera, pero... no sé. Estaba muy orgullosa de poder criar a mis dos hijos sola. Y mi familia siempre me apoyó. Creí que yo sola podría manejarlo. Pero también necesito a alguien que me quiera. Siempre lloro contigo. Mi maquillaje se arruinará y no podré casarme así. Yelis, ¿estás lista? Te ves hermosa. Muchas gracias. Ese traje te queda muy bien. Gracias, cariño. Mamá, esto es genial, ¿no crees? ¿Te estás divirtiendo, hija? Me estoy divirtiendo mucho y me gustó mucho usar este vestido. En verdad me hace feliz, mamá. Qué bueno, hija. Ven aquí, arriba, amor. Mamá, el pastel estaba delicioso, ¿verdad? Es verdad, estaba delicioso. ¿Harías uno para que comamos nosotros, mamá? No puedo hacer el mismo pastel para ustedes, porque ese pastel era un pastel de bodas. Pero sí puedo hacer un pastel de mamá. ¿Un pastel de mamá, dijiste? Uh-huh. Ese pastel va a ser delicioso. Así será. ¡Zeida! ¡Zeida, te estoy hablando! ¡Contéstame! Sube, no pasa nada. Vamos, sube, Dorit. ¿Recuerdan que les conté que ellos están filmando una película? Siempre por eso se escuchan los gritos. No se preocupen. ¡Ven aquí! ¡Maldita! Nissan, entra. Ven aquí, Doruk. Nissan, ahora. Voy a salir un momento, ¿de acuerdo? Cámbiate de ropa y ayúdale a tu hermano, por favor. Y no le abras a nadie, ¿bien? ¡No, no he terminado contigo! ¡Ven aquí, estúpida! ¡Ya, suéltame! ¿A dónde vas? ¿Quién te crees, estúpida? ¡Déjame ir! ¡Entra ya! ¡Desgraciado! ¡Cállate! ¿Por qué no lo intentes? ¡Cállate! ¡A mí no me puedes engañar, desgraciada! ¿Por qué no dejas de gritar ya? Departamentos en Palacio. Está cerrado. Él la está golpeando muy fuerte. Estoy segura que si sigue así la va a matar. ¿Habla de Zeida? Así es. Es normal en ellos. ¿A qué se refiere? Que no se preocupe. No pasa nada. Es un experto en golpear sin llegar a matar. No puedo creer lo que está diciéndome. Estoy segura que él va a matarla. Ya entendí que a usted no le importa, pero ayúdeme a llamar a la policía o a hacer algo. Si la policía viene, Hikmet estará mañana en tu puerta. No te metas con ese hombre. Es un psicópata. Cuida a tus hijos. Pero él salió corriendo tras ella y la tomó del cabello y empezó a arrastrarla con fuerza a la casa para seguirla golpeando adentro. Estaba suplicando a gritos que la dejara. Así es como matan a las mujeres todos los días. ¿No lo ha visto en los periódicos? Todos se hacen a un lado y nadie es capaz de ayudar a quien lo necesita. Él está completamente loco. Y ella también. Se lo advierto. Aléjese de ellos. Lo digo en serio. Pero si usted prefiere, ¿por qué no llama a la policía? No lo olvide, Hikmet es muy astuto. Cuídese mucho. Thank you.
estás diciendo? ¡No me lo digas! ¡Ay! ¡Quiero que me respondas en este momento! ¡No te creo nada! ¿Qué? ¡No te creo nada! ¿Por qué no me matas una buena vez, maldito? ¡Tienes razón! ¡Cállate! Nissan, ¿qué pasa? Te dije que no abrieras. Es que, hija, están grabando una película. Si ellos te ven, la toma se arruinará. Para acostarte con otros hombres. Les contaré un secreto. Nunca te vas a poder librar de mí. Yo voy a interpretar un papel. Esto es lo que ¿lo dices en serio? Así es, voy a participar. Pero solamente se escuchará mi voz. Voy a gritar muy fuerte, así que no se asusten. Es lo que hace mi personaje. Grita muy fuerte pidiendo ayuda. Así que no abran la puerta, porque si no la película se arruinará, ¿comprenden? Está bien, mamá, no vamos a abrir la puerta. Gracias, Duroc. Eres un buen niño, y tú también, Isa. Voy a cerrar la puerta, no la abran. Voy a gritar, no se asusten, ¿bien? ¡Ahora vas a escucharme! ¡Si lo vuelves a hacer, te juro que... ¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudarme? Mamá le está yendo muy bien. ¡Hay un ladrón! ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa? ¿Hay un ladrón? Acaba de irse. Corrió cuando grité. ¿Y se escapó? Así es. Escapó cuando empecé a gritar. Dejé a mis hijos en la casa y cuando regresé, abrí la puerta y me encontré al ladrón de frente. Quería cerrar la puerta, pero me empujó y entonces empecé a gritar y fue cuando corrió. ¿Qué haría un ladrón en un lugar tan pobre? No lo sé, yo me asusté mucho. Mis hijos están aquí y debo ser cuidadosa. Voy a llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Pero para qué lo llamarás? Estuve aquí todo el tiempo y no vi que nadie escapara. Yo lo vi. Es joven, delgado y tiene este tamaño. Ah, sí, eso les diré. Espere. Ya no es necesario que llame a la policía. El ladrón escapó. No lo podríamos alcanzar. ¿Qué te podrían robar a ti, mujer? Ya no te metas en esto. Claro que me fue muy bien, amor. Incluso me felicitaron. Voy a entrar. Oigan, ¿lograron escuchar cómo grité? Nissan, ¿por qué no te has vestido todavía? Se hará tarde para la escuela. Estoy cansada. No quiero ir a la escuela. ¿Qué sucede? Creo que estoy enferma. No tienes fiebre. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Te duele algo? Creo que sí. No quiero ir a la escuela. No quiero caminar. Quiero dormir. Doruk, deja de saltar en la cama y vístete. Oye, Nissan, yo no puedo quedarme para cuidarte. ¿Me puedo quedar aquí? No puedes quedarte sola, Nissan. Prometo que estaré bien. Bien. Está bien. Doruk, deja de hacer eso, por favor. De acuerdo, Nissan. Dejaré que te quedes en la casa. Voy a dejarte comida en la mesa. No olvides comer. Pero no quiero que te metas en la cocina, por favor, hija. Sabes que la cocina es un lugar muy peligroso para los niños. De acuerdo. Cerraré esto. Aquí está tu comida. ¿Todavía estás saltando?
¿Así es? ¿Ah, sí? Ven aquí. Mete el brazo por aquí. Anda, un poco más. Vamos a cepillarte los dientes. ¿No lo has hecho, cierto? ¿Eh? Listo, hijo. Vámonos. Nissan, no olvides lo que hablamos, ¿de acuerdo? Sí, bien, mamá. No entres a la cocina. No abras la puerta a quien no conoces. Déjame ver. Bien, no tienes fiebre. Que te mejores. Cuídate, sí, hija. Hasta luego. Ten mucho cuidado, por favor. Anda, Doru. Muy ansiosa y pensando en mi hija toda la mañana. La dejé en casa porque se sentía mal, pero estoy muy preocupada y no puedo dejar de pensar en qué voy a hacer si le sucede algo. Y yo no estoy con ella, mi hija. No te preocupes. Sé que ella estará segura. Tu hija es muy inteligente. No pasará nada. Espero. Ya no pienses en eso, amiga. Verás que todo estará bien, te lo aseguro. Hora de comer. Oye, Bahar. Iremos a comer a un restaurante. ¿Quieres acompañarnos? Te lo agradezco, pero hoy no puedo ir. Tengo cosas pendientes que realizar. No entiendo por qué siempre estás apresurada, Bahar. Así es mi vida. Gubernatura, Palacio de Gobierno. ¿Es en el piso de arriba? Así es. Subes y luego a la izquierda. Sube y en un momento nos encontramos en la oficina. Gracias. Bienvenida, Bahar. Iba a llamarla. ¿Iba a llamarme? ¿Hay noticias? Así es. Desafortunadamente no son buenas. ¿Qué sucede? Me acaban de llamar. Cancelaron hace 2 minutos. Lamentablemente, ellos decidieron ayudar a otra familia. ¿Pero por qué lo hicieron? Quiero decir, mi madre, ella les dijo que podrían ayudarnos cuando hicieron la llamada. Así es. Tu madre sí les dijo eso. Pero simplemente encontraron una familia cercana para ayudarles. Eso dijeron. Lo siento. No se preocupe, señor. Sé que seguro hizo su mejor esfuerzo. Se lo agradezco mucho. Que tenga buen día. Igualmente. Señor Aslan, bueno, yo me preguntaba si estaba en el restaurante para que pudiera hablar con usted unos minutos. Bien, se lo agradezco mucho, señor. Voy para allá. Escucha. No quiero ningún problema con el evento de esta noche. Está bien, señora. Espero que así sea. Bienvenida a Bahar. ¿Cómo está, señora? Ven, siéntate conmigo. Gracias, pero regresaré a trabajar. Bueno, entonces cuéntame qué sucede. Señor, como sabe, no puedo trabajar por las noches. ¿Sería posible que usted me contratara solo para el horario de la comida? Usted dijo algo sobre eso. Mi trabajo... Ten cuidado con lo que haces. Mi trabajo está cerca de aquí, así que estaría puntual a la hora que usted diga. Necesito este trabajo. En serio. Bahar, necesito pensarlo, ¿comprendes? Déjame ver si puedo hacer algo. Se lo agradezco, señor. Pero no podría pagarte mucho solo por el tiempo que me ofreces. Claro, lo entiendo. Pero le agradecería mucho si pudiera considerarme. Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Llamaré después. Está bien, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que tenga buen día.
Bunu her zaman... Görüşürüz kızım. Merak etme, ben kim zaten. Necesito que planches esto. Está bien. ¿Pudiste resolver tus asuntos? No, amiga, no pude resolver nada. Mientras tanto, hay que seguir trabajando. Sí, tienes razón, hay que seguir. ¿Por qué suspiras? Es que hoy tuve un mal presentimiento y no puedo entenderlo. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Me alegro, hijo. Señora Bajar, ¿no se quedará la presentación del poema? No, maestra. Nissan está enferma y la dejé sola en casa. Necesito ir a ver cómo está. Está bien. Espero se mejore. Se lo agradezco. Nos vemos mañana, Doruk. Hasta mañana, maestra. Ven aquí. Bien, déjame verte. ¿Qué están haciendo? Señora Bajar. ¿Señor Musa? ¿Cómo está? Vine a ver la presentación de mi hijo. Es que era un poema. Me alegro. ¿Sus hijos vienen a esta escuela? Así es, ellos estudian aquí. ¡Papá! Hola, hijo mío. ¿Dónde está mamá? Tu madre no pudo venir, pero aquí estoy yo. Entonces no leeré el poema. Oye, ¿pero por qué dices eso, hijo? No quiero. No se moleste, señor. Al final terminamos haciendo lo que quieren. Mi hija está enferma y dijo que no quería venir. Se quedó en casa. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, Bora. Vamos, cariño, hay que correr. Muy bien, hijo. Si no quieres leer el poema, no hay problema. No te preocupes. Oye, ¿quieres una hamburguesa? Acompañada de unas deliciosas papas fritas. ¿Qué te parece? No quiero una hamburguesa. Bien, ¿qué quieres comer entonces? Yo solo quiero a mi mamá. De acuerdo. Ya que quieres a tu madre, eso es lo que haremos. Iremos a verla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces déjame arreglar tus zapatos para que podamos irnos, ¿está bien?
Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Nissan! Ya llegamos, cariño. Oye, ¿ya te sientes mejor? ¡Nissan! ¿Hija? ¿Nissan? ¿Nissan? ¿Doruk? ¡Nissan! ¿Dónde estás? ¡Nissan! Vamos, Doruk. ¡Seida! ¡Seida! ¡Anda! ¡Vamos! Departamentos en Palacio. Dejé a mi hija hoy en la casa porque estaba enferma. Pero no está ahí. ¿Usted no la ha visto? No la he visto. Bien, se lo agradezco. Señora. Señora, disculpe. Mi hija es pequeña. ¿No la ha visto por aquí? No la he visto, señora. Gracias. No la he visto. Sharp, ¿en dónde estabas, cariño? Ya estoy en casa. Dijiste que comprarías pan. Ven a ver lo que compré. Acércate. Oye, ¿qué es eso? Artículos de seguridad y protección para niños. Los compré en una tienda. Mira esto. Es para proteger las esquinas de la mesa y así evitar golpes en la cabeza. Muy bien. Mira, ¿lo ves? Y estos de aquí son algunos protectores para los enchufes. ¿Y esto? ¿Qué es? Es un candado para guardarropa con cajones. Sirve para guardarropa con cajones, pero no tenemos uno así. Entonces tenemos que comprar un guardarropa así. Sharp, ella solo tiene 2 meses. Es verdad, pero es que me siento más seguro con esto. Oye, Sharp, creo que te estás preocupando demasiado, ¿no crees? Bahar, hay algo que me está sucediendo desde que Nissan nació. ¿Qué sucede? No puedo dejar de preocuparme por ella, amor. ¿Y si se cae mientras corre? ¿O si un diente le corta el labio? ¿O si se pega en la cabeza con ya, la mesa? Espera, ven conmigo. ¿Qué pasará si...? ¿Ven? Ven a ver a nuestra pequeña hija. Todavía no puede caminar. Y si no puede ponerse de pie, no podrá salir a la calle. No tienes que preocuparte por todas esas cosas todavía. Puedes hacerlo cuando empiece a caminar, ¿está bien? Anda, vamos a desayunar. Es que tengo mucho miedo. ¿Y si algo se le atora en la garganta? ¿Y si por eso no puede respirar? Ella podría morir asfixiada. Mira, por favor, escúchame, está indefensa. Un momento, Sharp. Yo también tengo esa clase de temores. También temo que se ahogue mientras le doy de comer. Pero saco todos esos malos pensamientos de mi mente y sigo con la vida. Pero no puedo olvidar mi miedo. Todo. Encuentro todo peligroso para ella. Tengo miedo de no poder protegerla. No le temo a la muerte. ¿Pero qué pasaría con ella si yo llegara a faltar algún...? No vuelvas a decirlo jamás.
Está bien, amor. Estarás aquí. Tú la protegerás. Ven, Doruk. Tenemos que encontrar a tu hermana. ¡Corre! Otro día. Traté de devolvértela, pero no me escuchaste. Muchas gracias. ¿Sabes? A mí también me gusta dibujar y pintar. No son bonitos. Tome este medicamento. Si el dolor no disminuye, regrese en 15 días. Está bien, gracias, doctor. De nada. Con permiso. Adelante. Ya llegamos. ¡Mamá! Mejórese pronto. ¿Qué están haciendo aquí? Este pequeño extrañaba a su madre, así que lo traje para que te viera. Qué buena decisión tomaste, porque hoy es día de visitas. No lo entiendo. Me refiero al hospital. Los pacientes son quienes tienen visitas, no los doctores. Vamos a hablar un momento afuera. Él te esperaba hoy en la escuela. Le prometiste que irías a verlo en su presentación. Te he pedido que no le prometas cosas que no vas a cumplir. Lo olvidaste, ¿verdad? ¿Sabes qué otra cosa olvidé hacer hoy también? Olvidé traer mi comida. Y vienes a reclamarme por una estúpida actividad de la escuela. No seas ridícula. Él solo quería que su madre estuviera presente. Escucha, no voy a detenerte. Si quieres malcriar a tu hijo como todos los demás padres están acostumbrados, hazlo. Estoy muy ocupada. No tengo tiempo para esto. Oye, espera. Entiendo perfectamente que estés muy ocupada con tu trabajo, pero a tu pequeño hijo no le interesa nada de eso, ¿comprendes? Él solamente es un niño que quiere ver a su madre. Es su único deseo. Pero tú sí eres una persona mayor. Y sí lo entiendes. Solamente haz que él comprenda, ¿está bien? ¿Lastimaste? Tranquilo, yo lo arreglo. Escuche, doctora. Doctora, disculpe, doctora. En la farmacia no están las medicinas que me recetó. Yelisa, en este momento no puedo hablar. Lisa se quedó sola en casa, pero cuando regresé no estaba. La busqué por todo el vecindario, pero no la encuentro. No, no tienes que venir. Yo voy a encontrarla. Te llamaré cuando la encuentre, ¿bien? Muchas gracias. Gracias. Iré a la misma escuela que tú cuando crezca. Así aprenderé a dibujar como tú lo haces. ¿Sabes? Me parezco a mi padre. Él tampoco podía dibujar.
Tú no tienes papá. Escuchaste bien. No tienes padre. ¡Mientes! ¿Miento? ¿Y dónde está ahora? Siempre está viéndome. Lo hace ahora. ¿En serio? Ajá. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¿Nissan? ¡Nissan! ¡Nissan, aquí estás! ¡Mi amor! ¡Ay, pequeña! ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine al parque. Te dije que no salieras de la casa, mi amor. Me dijiste que no entrara a la cocina. ¿Saliste al parque cuando eras niña? Por favor, no vuelvas a hacerme esto, hija. Te lo suplico. Anda, vamos. ¿Mamá? A casa. ¿Qué? ¿Papá de verdad está viéndome? ¿Por qué me preguntas eso, cariño? Por supuesto que está viéndote. Vámonos. Espera, olvidé mi mochila. Está bien, anda. No puedo creer que esté bien. Sentí que iba a enloquecer. ¿Postres? Oye, ¿había alguien contigo? Sí, me dio un postre. ¿Quién era, hija? ¿Con quién estabas, cariño? Dime. Nissan, dime. Era ella. ¡Perdone! ¡Señorita! ¿Podría esperar? ¡Perdone! ¡Por favor, espere! ¡Espere! Disculpe, pero... Nissan es mi hija, soy Bahar. Me llamo Sirin. Sirin Sarikati. Mucho gusto, hermana. Mucho gusto. Es un placer conocerla. Igualmente. ¿No es extraño? Conocernos así. Siempre me pregunté cómo sería este momento. Pero... no imaginé que sería así. ¿Tú
Doruk, no camines así ese lugar. Doruk, te puedes caer, Doruk, al mar. ¿Qué estás haciendo? ¿Te puedes lastimar? Ven aquí. ¿Con qué te lastimaste? Está sangrando. Mamá, se fue.